chicas y chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Sé que me ven con la misma ropa y el mismo maquillaje y el mismo peinado que unos videos pasados, pero tuve que aprovechar de grabar y para dejar los videos programados porque voy a estar en este momento de vacaciones con mi familia, así que no quería estar grabando ni estar tanto rato en el computador, y ya lo he dicho por Instagram. Pero hoy, como vieron en el título, les traigo mi cosmetiquero de viaje. Les voy a estar mostrando lo que yo voy a llevar para viajar, porque en el momento que ustedes vean este video, yo voy a estar en Santiago paseando con mi familia, visitando familiares y amigos. Entonces les quería mostrar qué voy a llevar en mi cosmetiquero, chicas, de maquillaje. Así que si ustedes quieren saber qué productos voy a llevar, solamente sigue viendo este video. Bueno, chicas, mi cosmetiquero de este viaje es este que está acá. Como ustedes pueden ver, es bastante amplio, bastante grande y es dorado. Está divino. Yo este bolsito lo compré en la feria americana y me costó solamente 500 pesos y estaba nuevo, chicas. Nuevo, hasta con la etiqueta venía adentro, costaba como 3 o 4 dólares porque venía con adentro la etiqueta. Y yo lo compré con este fin porque encontré que era bastante amplio como para poder guardar maquillaje si es que yo iba a salir o no, si se presentaba algún viaje. Y si se presentó, entonces este es mi cosmetiquero que voy a estar llevando de viaje. Y obviamente que adentro tengo todo lo que voy a llevar. Obviamente no llevo maquillaje de más, solamente llevo lo justo y necesario, porque también me quiero sacar fotitos, entonces me tengo que arreglar un poquitito para no estar con cara de poto en las fotos. Así que aquí está mi cosmetiquero. Entonces lo vamos a empezar a abrir. Y bueno, chicas, lo primero que voy a estar sacando, que son estos polvitos de Essence que están acá. Ustedes ya saben que yo lo utilizo muchísimo, son mis favoritos, me deja la piel mate y no pueden faltar en mi cosmetiquero. Y de hecho ya se me está acabando, me queda solo la mitad de este polvito, así que voy a tener que ir a reponerlo. Lo siguiente que tengo acá y que tengo aquí a la mano es las paletas de maquillaje que voy a estar llevando. Voy a llevar dos paletas, chicas. Voy a llevar esta paleta que ustedes la han visto mucho y es la que más me gusta de las cuatro, que es así, tiene colores bastante oscuritos, pero la verdad yo el que más utilizo es este como tono café, y puede que utilice estos de acá y este clarito, así que por eso me voy a llevar esta paletita. Y la siguiente paleta, chicas, que me voy a llevar va a ser esta de NYX, la que tiene muchos colores, porque pretendo utilizar esta fila de colores para hacerme maquillajes como un poquitito más coloridos y no tan cafés ni tan apagados. Así que espero que me funcione y pueda hacerme algún maquillaje un poquitito colorido, pero sin exagerar, chicas, no como esos maquillajes que hago para el canal, no, sino que algo, darle un toque de color al maquillaje. Lo siguiente que voy a sacar, chicas, va a ser mi bálsamo labial, porque obviamente tenemos que tener bien hidratados nuestros labios, y voy a estar utilizando y llevando, Odi, este que es de Nivea, que es muy, pero muy hidratante. De hecho, este también lo utiliza mi hijo, le aplico yo cuando se le secan mucho los labios en invierno, se le secan un montón. Entonces yo le echo este y santo remedio, se le vuelven a hidratar. Entonces es uno de mis labiales, o sea, bálsamos favoritos. Entonces este es el que voy a estar llevando para hidratar mis labios. La siguiente paletita que voy a sacar es mi kit de cejas de Glam Factor. Ustedes ya saben que yo lo utilizo bastante. Entonces este es el que me voy a estar llevando y es obviamente el único que tengo, pero la verdad me funciona bastante bien. Debo decir, no me quejo de los productos que tengo porque me funciona a la perfección. Lo siguiente que voy a estar sacando va a ser iluminador, y como ustedes ya saben, yo tengo dos iluminadores en dos paletas. Entonces no sabía si llevarme esas paletas o no, porque la verdad no estaba segura. Así que mejor decidí llevar este iluminador de Essence, que es como en cremita. Aparte que se me hace como más fácil y más natural aplicarlo en mi rostro. Y aparte no me va a ocupar tanto espacio acá en el cosmetiquero, porque igual las paletas de Glam Factor son un poquitito grandes. Entonces no quería como recargar mi cosmetiquero, sino que quería llevar lo justo y necesario. Así que de iluminador voy a estar llevando este. De rubor, chicas, voy a estar llevando solo un rubor. No voy a estar llevando ni dos ni tres porque encontré que era como súper innecesario. Así que me decidí por llevar este que es de Jordana, que es en un tono rosita viejo. Y es el tono Blush Rose 37.
Y la verdad me gusta mucho este rubor de Jordana. Aparte que es como bien compacto, bien chiquito, ideal para llevarlo en el cosmetiquero. Lo siguiente, y no puede faltar, es mi base de maquillaje, que ustedes ya saben que es la infalible de L'Oréal de 24 horas. Esta es la que voy a llevar y esta es la que yo utilizo. De máscara de pestañas, chicas, estaba entre dos: entre la Crease Light de Maybelline y la de Efecto Total 6 de Vogue. Y en las dos me quedan poquitas, así que puede que me lleve las dos o puede que me lleve esta, que es la Efecto Total 6 de Vogue, porque la verdad me gusta cómo deja las pestañas. Así que no sabía cuál decidir, entonces mejor eché esta. En caso de que se me acabe, porque de verdad le está quedando poco, me puedo comprar una por allá, pero la verdad no creo que se me acabe tanto. También van a haber días que no voy a salir, así que no creo que me maquille. Solamente me voy a maquillar cuando vaya a salir y cuando yo sé que me voy a estar sacando fotos o algo así. Así que de máscara voy a llevar esta. Para hacerme delineado, chicas, no sabía si llevar o no, porque la verdad siento que el delineado es como... igual, no sé, como que no sabía. Pero sí, me decidí mejor por llevar. Y voy a estar llevando el que es este, que es de Petricio, que es en gel y que ya le está quedando poco también. Lo voy a llevar para poder ocuparlo y se acabe lo antes posible. Tengo otro delineador en gel, pero el que tengo, chicas, no me gusta porque me cuesta demasiado trabajar y hacerme el delineado. Y se me seca, se me seca muy rápido. Entonces, al secarse muy rápido, cuesta mucho hacer el delineado, así que mejor me decidí por el que uso siempre y yo sé que me va a funcionar. De bronceador, chicas, voy a estar llevando, ustedes ya saben, es este, ay, perdón. Este polvito de Jordana es un polvo compacto en el tono 109 Brown Cocoa. Y este, chicas, la verdad, es este polvito es un polvo compacto, pero yo lo utilizo como bronceador, ustedes ya saben, porque tiene subtono naranja y me va súper, súper bien este tono a mi piel. Entonces por eso este lo voy a llevar. Tenía ganas de llevarme el contour de Petricio, pero como ustedes ya saben, se me rompió, no sé qué le pasó. Lo arreglé, pero quedó como un contorno con brillos. Entonces dije, no, para andar toda brillosa como bola de disco, no saco nada con llevarlo. De hecho, estoy viendo la opción si es que me lo puedo comprar de nuevo, porque así como está, veo difícil que le dé el uso. Así que solamente me queda llevar este, que también es mi apañador. Así que no me va a quedar de otra que llevar este. Y aparte que también me gusta y le queda bien a mi tono de piel. Obviamente no puede faltar el encrespador de pestañas. Y ya para finalizar, chicas, quedan los labiales. Y de labiales voy a estar llevando tres labiales. Voy a estar llevando este oscuro, que es de Pamela Graham, que es en el tono Marsala, que la verdad me gusta mucho porque no seca 100% mate y deja los labios cremositos igual. Porque la verdad, chicas, le debo confesar que los labiales 100% mate ya no me estaban gustando mucho. Así que ahora estoy prefiriendo más estos labiales líquidos, que no secan tanto a mate, sino que es como un 50 y 50. Así que por eso voy a estar llevando este. Aparte quiero atreverme un poco más con los colores más oscuros. También me voy a estar llevando un lip gloss por si quiero algo ya como más natural en los labios. Este es de Color Show de Maybelline. Y este es un brillito labial rosa y dice Berry Bella 32. Este es el tono o el lip gloss o el tono del lip gloss. No sé para qué le ponen si a la larga no tiene color. Pero bueno. Y los otros dos labiales, chicas, es un Rosita Nude. Uy, se me rompió. Está roto, pero bueno, no importa, lo vamos a llevar igual. El labial, los labiales que voy a estar llevando va a ser este de Jordana, que es el tono común Rosita Nude. Y este es el 028 Grepe. Y el otro que voy a llevar, que es como un rojito tirado a guinda, que es este que está acá. Y este se llama 072 Plum Wim. Y estos son los que voy a estar llevando. Y también voy a incluir este que es de Natura, que no lo tengo a la mano, así que porque lo saqué para maquillarme los labios, pero la verdad no tengo a la mano, no lo veo de dónde estoy. Así que le voy a estar dejando una foto por acá para mostrarle cuál es el labial y cuál es el tono,
Pero sí, me gustó mucho este tono café y es el que voy a incluir aquí en mi kit de maquillaje. Espero que les guste, que les haya gustado. Y si es así, no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo de aquí abajo donde dice suscribirse, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, sin nada más que decir, chicas y chicos, espero que estén pasando unas felices vacaciones con sus hijos. Y yo también la voy a estar pasando rico allá, disfrutando a la familia y amigos. Así que me despido y nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan todos y todas. Bye bye.